Porque hay otro plano que está, que no se ubica todavía, que está en el archivo de Madrid. Es más antiguo que este. Entonces, ahí está la ciudad de plano. Entonces, comienzo yo trabajando con las manzanas. Manzana 1, manzana 2. Y voy haciendo tipo reloj. ¿Ya? Tipo reloj. Entonces, luego agarramos la manzana 1, por ejemplo. Entonces, la manzana 1 tiene 4 cuadras pues, que la rodean. Entonces, también en forma de reloj. Las calles que dan a San Martín serían la cuadra A. Las que dan a 28 de julio serían la B. Las que dan a Cela, la C. Y las que dan a Deusta, la D. Entonces, ya teniendo esas, comenzamos a trabajar por cuadra. La cuadra que da San Martín. Entonces, ¿qué pasamos primero? Vemos todos los padroncillos. O sea, hay documentos en los cuales se habla de luz, se trata de impuestos de cada vecino, ¿no? Entonces, acá tengo esa relación. Teniendo esta relación, tengo todas las relaciones, no una, de todos estos padroncillos, digamos, padroncillos. Son padroncillos, ¿ves? Llego hasta el más antiguo. ¿Esos padrones de qué año datan? Yo tengo, el padrón más antiguo es de 1763, que es una colecta que se hace para la iglesia. Entonces tienes... Ah, ya, a partir de esa colecta se hace un mapeo de los vecinos. No, incluso al revés. Comienzo de la actualidad, claro, hacia atrás. Hacia atrás. Sí. Entonces, ¿ves? Ya, ahora comenzamos ya por las casas. La casa de la esquina, por ejemplo. Este es de 1755, por ejemplo, ¿no? ¿Y esas eran las anotaciones, por ejemplo, que hacía la iglesia? No. Estos son sus apuntes. Esto lo saco yo de los registros notariales, sobre todo de las escrituras de compraventa de inmuebles. Porque en ellas siempre se habla del antiguo propietario. Y el propietario, vendedor, y el propietario comprador. Ya tienes tú tres generaciones, ¿ya? A veces hay hasta cuatro, porque hablan de la partición de mi bisabuelo. Entonces, entonces haces tú todo una... Y pones los colindantes. Y con los colindantes, a manera de un rompecabezas, vas armándola, ¿no? Entonces, ahora yo le conté ya también a mi... Héctor. A Héctor, que yo estoy por sacar una... Bueno, Dios me dé vida y salud. Y sobre todo a memoria. Una edición aumentada, corregida y aumentada de ese libro de desarrollo urbano. Viñas. No, primero desarrollo urbano. ¿Ya? Porque ya tengo incluso que me va a costar a la edición 23.000 soles. Tapa dura, cosido francés, papel couché, y va a ser mucho más grande. Me va a costar 23.000 soles. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, yo nunca vendí mis libros, ahora los estoy vendiendo porque estoy copiando plata para ese proyecto. Bueno, entonces, esta es toda la historia esta que te digo de las casas. ¿Qué más tengo? Pues el tema urbanístico. ¿Qué es el nombre de las calles? Por ejemplo, cosas muy pintorescas, ¿no? ¿Qué más tengo acá? Por eso esto está para recontra desordenado. ¿Se entiende? Aquí de acá, por ejemplo. Bueno, a todas las personas que nos están siguiendo en YouTube, hoy estamos en la biblioteca de don Luis Cabañaro, uno de los más importantes y más prolífos historiadores de la ciudad de Tacna, o investigadores de la historia de Tacna. Nos está mostrando un poco de lo mucho que tiene para hacer la redundancia, ¿no? De los libros de historia que él cuenta y con los cuales ha venido trabajando a lo largo de todo este tiempo. No hemos visto que, por ejemplo... Las copias de los documentos. Y copias de documentos. Por ejemplo, este de acá, muéstranos... Este es un recorte periodístico de la época del plebiscito. Por ejemplo, el diario de la prensa. Esta es la época del... No, de todos los diarios que se publicaban, ¿eh? Claro, bueno, esta es el comercio. Comercio de 1900... 26. Todo lo que ves ahí es registros parroquiales de todo Tacna, de Tacna ciudad y todos los distritos. Por ejemplo, acá tienes registros parroquiales, o sea, por lo cual permite hacer la genealogía que va a ser para otro libro, que es mi libro testamento, que se va a llamar Viñas y Vilcas, que es la historia de las familias desde el fundador. O sea, el linaje, porque la genealogía es del ego hacia arriba, ¿no es cierto? Padres, abuelos, bisabuelos.
pero yo lo que voy a hacer es un deslinaje. O sea, el fundador. Porque se llama Viñas, porque se refiere a todos los a las familias que provienen de África, de Europa, de Asia, ¿no? Y Pilcas, porque también trato de las familias oriundas, porque ahí va a encontrar usted a los Lanchipa, desde su primer Lanchipa, a los Calizaya, a los Quea, a los Quilopana, Quina, sí. Aicas también. Aicas, sí. Alay. Entonces, acá esta vez, matrimonio, por ejemplo, de Ilavaya. También se le va a interesar a Gary. Gary es el de su. Claro, por el lado de monjes, sí. Entonces, todo esto, ¿ves? Mira, todos estos libros son de eso. Todos son libros de parroquial. Está cuadrita desordenado. Ahora, ¿qué más? El tema fotografías, que también es una pasión. Claro. Yo cuando me vine de Lima, dejé, lamentablemente, dejé este. Empito, acá está el tema. Seguido. A ver, ¿cuándo podéis? Para pronto. Esto que acabo de encontrarlo. Esta mochila. Ahora estoy en plan de. Wow, de, mira este periódico. De ordenar. La voz del sur. La voz del sur. Con cuidado, sí, sin. Acá ponlo por favor, esto para mirarlo. Mira, por ejemplo, acá. Estas son las famosas cartas de visita. En un tiempo se pusieron de moda, era la moda entonces. Ah, estas que se tomaban en los estudios y se hacían como tarjetas de presentación. Así pues. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá, familia Cornejo, por ejemplo. Entonces, todos los Cornejos. Meta, ¿no? Ya mira, ustedes saben la pose de charro, de vaquero. De, ¿no? De alguna silla. Para este lado, a ver, don Lucho, para que poder verlas. Este es un señor. Con dedicatoria. Sí. Callao, Juan Crisóstomo Cornejo. De 1866, por ejemplo. Mira, antes de la sí, mucho antes. Y la foto bien. Entonces, de buena calidad. Villanueva, por ejemplo. A mí mucha gente me escribe desde Chile para. Muchos chilenos tienen interés por sus ancestros panameños. Claro. Y yo me sácame una para mirarle. Claro, yo siempre les pido una cosa en retribución, que me manden por internet las fotos que tengan, y así estoy, no solamente estas, sino tengo muchas fotos en entonces tengo acá. Ahora, estas ya están catalogadas por familia, que van a servirme para cuando haga yo Viña Civil, ¿no? Sí, correcto. Pero otras están ya por fotógrafo, cuando ya, sí. ¿Cómo es el trabajo para haber podido adquirir estas fotos, por ejemplo? ¿Usted las ha buscado? Mira, felizmente yo todavía soy en una época en la cual había gente antigua. Por ejemplo, estas fotos he tenido muchas donantes. Las fotos que están en el archivo son depósito mío, para incentivar a que la gente done. Ya, ahí, pero vino un director y dijo, no, esto no está en depósito. Ay, pues, hombre, gente malvada, perversa. Entonces, lo importante, Aida Falkenheimer, la familia Ausa. La familia de Villena, de Lima, de un hombre que debiera tener un monumento en Tacna y nadie lo honra. Artidoro Espejo Collao, por ejemplo, también. Muchas familias, ¿ya? Una familia Saona. ¿Cuántas me han obsequiado estas fotografías? ¿Ya? Los de la señora Edna Suárez, que eran las fotos de Sarabia. Tengo infinidad de fotos. Bueno, estas son las fotos de familias. Tengo dos cajitas de estas completas, que podría estar la otra. Pero acá está las fotos ya de Tacna. Pues mira, tengo este aparato. Todo esto de acá son fotos de Tacna. Fotos de toda época. No, ahí no discrimino porque todavía no tengo tiempo para ello, ¿no? Con cariño. No, sí, pues no, ahí todas las fotos yo las incorporo, ¿no? No es este. ¿Ves? Esa es la técnica que yo le puse para que el archivo las hiciera. ¿Ya? Entonces la fotografía, adelante, ya lleva atrás la dedicatoria y la clasificación por Pales Palacios, el año y el número de la fotografía. Esa era la fórmula que yo. ¿Me permite un segundito para que la puedan ver? Yo estudié en España, pues, la civística. Y sí, nos presionaron
Es cuando se encontraron los huesos en el de los en la antigua cripta combatientes en el alto del campo de la Alianza, sí. Wow. Ahí está el cónsul de Bolivia, el general Cornejo Villanueva. A ver, para que podamos grabarlo y que las personas que nos siguen lo puedan también observar, don Lucho, un momentito nada más. Ya, de todas, por ejemplo. Claro, acá por ejemplo, uno se ríe en una. Mira, aquí tenemos el museo cuando estaba en plena construcción. Ahí se pueden ver incluso en esta toma las bolsas de cemento. ¿No? Y aquí llegó, cuando iba a tener una visita el ministro de Educación de entonces, en 1933, que era Gálvez, Gálvez Egusquiza, un poeta. Este es el matrimonio de un italiano, un comerciante italiano importante, y también fundó la primera bomba de Italia. Acá, estas fotos acá tienen, mira toda la cantidad de fotos que hay acá. Tuve una foto de esta Luis Ángel para tenerla, poder alguna de esas poder compartir con los seguidores de la página de la Asociación de Estudios Históricos de TAN, ¿no? Cosas interesantes. Ya. A ver, vamos a ver. Saco una bandera. Vamos, te voy a explicar. Esto no lo tiene ni la Sociedad de Artesanos. Esta foto me la donó don Juanito Ausa, porque él aparece ahí. Él aparece don Juanito Ausa por acá, un plaquillo aquí. Ya. ¿Y ese es de? Es el día mismo de que fue la producción de la bandera. Del presidente de la bandera se reunieron por la tarde, ya no están de frac, ya no están de frac. En el mismo local, antes tenía pues el orfeón tenía... O sea, esa es una primicia. Claro, una primicia, sí. 1901. A ver, ¿verdad? Alguien tómenle una foto, por favor. Esta foto tenemos que guardarla. A ver. Aquí, lamentablemente, el sol no nos está permitiendo tener buenas imágenes, pero... Ya, ahora bien, ahora. Vamos a trabajar. Acá atrás está... Los sigo reconociendo los personajes. Wow. Es cosa estaría, porque ya pues hay mucha gente muerta, pues. Esta foto me la obsequió don Juanito Ausa antes de morir. Alguien que tenga una buena cámara, tómele una buena foto para poder compartir. ¿Es posible compartirla? Tiene que ser, sí, no hay problema. Claro, me gustaría que después que publique mi libro. Ah, ya, perfecto. Ah, perfecto. No, es egoísmo, ya, sino es. Claro. Uno tiene que poner en sus libros primicias. Claro. Yo leo libros que ponen fotos recontra usadas. Y eso es un insulto, hermano. Y esta es la producción de la bandera, pero una toma que no, distinta, que no se conocía. Porque la que se conoce es la que incluyó Barreto. ¿Y esta foto de dónde de mayo, aparece? Cuando están subiendo. Esa foto me la obsequió el señor que está acá. Un descendiente del señor que está acá. Me escribió. Está acá. Que está sentado. Llamada Artidoro. Tomen una foto. Artidoro. Eso es lo que hay que hacer también. Hay que escanear todas estas fotos, don Lucho. No, además, reconocer a gente que hizo mucho por Tacna. Ah, claro. Está olvidada. Ponen nombres de calles. Entonces, tal vez. Interesante, don Lucho. Mira, esa sí es una primicia, ¿no? Vamos por acá. Hay fotos que. Esta es la más común. Bueno, pero es el original. Pues, yo tengo el original. Esa me la dio justamente. ¿Esta es la foto original? Es la original, pues. Bueno, como nos está diciendo el mismo don Lucho Cabañaro, esta es la foto original que usualmente conocemos todos los tacneños acerca de la procesión de la bandera de 1901. Otilia de Lombardi, correcto. ¿No? Es realmente impresionante poder... Dice aquí, viste la procesión del estandarte de la Sociedad de Artesanos el 28 de julio de 1901 en Tacna. Y atrás dice Otilia de Lombardi. Realmente impresionante para quienes queremos la historia. Poder ver esta foto en vivo y en directo. Esto acá también, esta foto. Es algo que nunca había pensado hacer. La señora Otilia, que es cuando llegaron los restos, cuando se iban a llevar los restos de los héroes en el, en el crucero Lima. En el crucero Lima. Oye, sí, esa es de... Aquí es donde da el famoso discurso Barreto. Esa también. Miren, ahí se ve en una esquina, dice Salón Alemán. Barreto, mira, los carros fúnebres que en el cual llevaron los carros fúnebres. Esta foto sí la hemos logrado ver de una u otra manera en las redes sociales, en internet. Pero no esta foto en específico. Y esta es la locomotora. Pero sí la hemos visto.
Es la que está en la avenida ahorita, cuando funcionaba. Estos carros fúnebres que fueron decorados con flores. Esta es la que corresponde a días después de la batalla del Alto de la Alianza, Don Lucho. No, esta es para el recojo del crucero Lima. Fueron, claro. Eso fue después, ya, en plena administración chilena. Porque después de la batalla, recordemos que también se hace... Me parece que se llevan heridos y se van algunos restos, ¿no? Entre ellos el de Bolognesi, ¿no? Todavía no estaba muy... Eso fue cuando... Pero eso lo relata... No, me estoy equivocando. ¿Quién exactamente ese relato? No lo he visto yo. Pues debe ser Rueda, Nilo Rueda. Que llevan las flores, cómo van los carros, Nilo, ¿no? Sara Neujas. Sara Neujas dice cómo ella va con su mamá y nadie los quiere ayudar a bajar los cadáveres, a los enfermos. ¿No? Estas son joyas, ¿no, Lucho? También tengo yo el libro de la primera edición de Sara Neujas. La primera edición de Sara Neujas. Impresionante. Bueno, como estamos viendo, Don Luis Cabañero tiene la gentileza de mostrarnos parte de las fotografías, bueno, que él mantiene. Podríamos pasarnos tres días claro. Pero creo que lo podemos hacer, si en un momento nos da ese permiso, incluso colaborar con usted en escanearlas. Claro, no hay problema, ¿no? Por supuesto. Para que las tenga archivadas digitalmente. Sí, evidentemente, hay que tener seguridades. Claro. Sí, ¿no? Claro. Sí, porque ya nadie sabe que... Bueno, ya está. Impresionante. ¿Usted cree que cuántas fotos debería de tener ahí? ¿Más de 500? Cuando hice una hace muchísimos años, hice un... Un pequeño inventario. Tenía 3.800. 3.800 fotos de TAN. Habrá aumentado ahora. Ahora habrá aumentado. Pues, cuando hablamos que en conocimiento del vulgo, ¿cuántas fotos nosotros habremos visto sobre TAN antiguo? ¿Unas 50? 60 fotos que son públicas, que circulan, y que le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Es lo que yo no quiero, ¿ves? ¿No? ¿Me entiendes? No quiero que... Y usted tiene 3.800 fotos. Yo creo que cae también algunas cosas más. Es una cosita de regalo. Sí, pues, son las que uso para... No, acá hay más, mira. Siguen. Pero estas son fotos que me han... son fotos de la familia, perdón, nada que ver. Fotos de historias familiares. ¿Quién era, de repente usted sabe, Don Luis, quién era el fotógrafo en esa época, en las épocas? Historia de fotografía. Primero habían fotógrafos itinerantes. Venían por acá, era una cosa, como era la gran novedad, habían fotógrafos itinerantes, ¿no? Spencer, Hilsen, muchos fotógrafos. Hasta que por fin, un fotógrafo, hijo de un argentino que vino acá en la época de las guerras civiles, se llamaba Cosme Rodrigo. Él inicia la fotografía en serio con un estudio en, ¿no? ¿Eso es qué año aproximadamente, recordado usted? Rodrigo, la primera foto que tengo de Rodrigo es de 1866. Ah, 1866. Entonces estamos hablando previo. Ya está. Entonces, qué bonito, Don Lucho. Este apellido Spencer es muy famoso en la fotografía, claro, también, ¿no? No, pero de las que yo tengo, más o menos un 80% son de Rodrigo. Después de Rodrigo viene un guayaquileño, un Anda. Es el que le sigue. Sino que recién me las han regalado, imagínate. ¿Estos archivos de La Voz del Sur? Sí, bonito. ¿Recién? De La Voz del Sur. Ah, sí, pero recién. Yo tengo, estoy empastando ahora, tengo... Al final vamos a ir abajo al depósito, ¿eh? Ahí nomás, no te preocupes. Ya sé que te voy a tener que cambiar de... Nos contaba don Luis que él tiene, por ejemplo, dos tomos de la primera edición de Pascual Ahumada, ¿no? Exactamente, la campaña de Tacna y Arica, ¿no? Tiene la primera edición de la campaña de Lima de Vicuña Mackenna. La campaña Tacna también está más allá. A mí ya está contigo, mira, acostadito, frente tuyo. Aquí está la campaña de Tacna y Arica, también de Vicuña Mackenna. Después más allá está la de Bulnes. Ah, verdad, aquí tenemos la de Gonzalo Bulnes, que básicamente Bulnes es el historiador oficial de la guerra, ¿no? Pero copia mucho a los demás, ¿no? Es que tardío. Pero es más crítico, más... Acá tengo en la primera edición de Caivano. De Tomás Caivano, la primera edición. ¿Sabes que Caivano juró como abogado acá ante la corte de Tacna?
quería mucho a Tacna. Tenía un hermano que vivía, que se llamaba Aquiles Caibán. Ah, casado con una Barrios. Hay tantas cosas aquí. Es realmente una biblioteca pues, impresionante, tengo, ¿no? Tengo toda la colección completa de dos, tengo de dos revistas que entonces giraban, que son una, la revista de Variedades y otra Mundial. Ah, vale. Disculpen, para este ladito porque el sol no. Ahí está, ves arriba, mira. Todo Variedades y acá abajo tengo Mundial. Ahí está, mira, Mundial. Tengo Mundial. Entonces estoy fotografiando porque esta tiene muchas fotos de Tacna que la estoy aprovechando para. Esta edición de Vargas Ugarte, la batalla de Arica, ¿no? Sí, 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 pero ya es la segunda edición. La segunda edición. No, esta es la de. No es Vargas Ugarte. ¿No es Vargas Ugarte? No. ¿Vargas Hurtado, que diga? Gerardo Vargas Hurtado. Sí, sí. Esta es la segunda edición. La primera la apresté, lamentablemente. Sí, no se volvieron. Pues ya no presto libro a nadie. No, sí, sí, no presto libro a nadie. Cartas. Esta acá, ahora, esto no tiene mucho interés histórico. Esta es mi biblioteca de diccionarios. Ah, mire usted, don Lucho. Porque cuando uno escribe, tiene que tener, no hay que confiarse en el internet. En internet, pues. Internet. Busca la revolución de 1858, dos líneas. No tienes que irte a la fuente necesariamente. Entonces acá yo tengo la enciclopedia Espasa, donde tengo muchísima información mejor que internet. Espasa es, ¿y cuánto me costó 7.000 soles? De una señora viuda, de un señor, de un bibliómano. Ya. Entonces acá está todo lo que es. Acá también están los proyectos de los borradores de los libros. Estos están acá abajo. Borradores de los libros. Y acá por ejemplo está todos los periódicos de Lima. Comenzamos por acá. Vamos a ver, para que vean ustedes que mi vida la he dedicado al 100%. Acá tengo por ejemplo El Comercio, del 44 al 45. Son sus anotaciones. Todas anotaciones al pie de la letra. Usted los copiaba, ¿no? De puño. En un tiempo dije, no, voy a llevarme, me llevé a mi secretario. Yo tengo que ir a mi secretario que ya se quedó en la casa para siempre. Este es El Comercio, ya tengo completa la edición del Comercio. Después tengo acá, ¿qué es esto? El eco de Arequipa. Acá están los de Arequipa, los diarios de Arequipa, La Opinión Nacional, La Patria, 10 periódicos de Arequipa. Y acá están los periódicos de Tacna, El Deber, La Voz del Sur, El Pacífico, todos copiados a mano, que son toda mi vida, pues. ¿Ya? Y acá están los tomos, pues. Entonces, el tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26. Y luego otros textos que yo he hecho, por lo que tengo Viña Civilcas, tengo Historia del Cine, tengo, son cosas más, Albarracín, ya, Alpayardelli, Cel, tengo algunas cositas que todavía me faltan subirlas, ¿no? Ahí está el libro de, desde Carejazú. De Roberto Querejazu, sí. Calvo, el embajador boliviano. Sí. Muy buen libro. Guano, salitre, sí. Sangre. Y tiene otro más, la guerra, algo de la guerra, la sangre, no sé. Sí, tiene otro ya. Que me parece que es. Bajamos por acá, vamos a que vean la otra. Ya. La otra biblioteca. Pasa ¿cómo te llamas? Juan, pasa Juan. Entonces. Acá está andando. ¿Que baje? ¿Me dejo la puerta abierta? No, que baje. Ya. Cierra. Allá, baja. Vamos. Anda, corre. No vamos. Tengas miedo. Vamos. Ahí voy a entrar, pero. Nada, se corrió. Este es terrible. Ya. Vamos por acá. Estamos conociendo entonces la casa de don Luis Cabañaro, quien amablemente nos ha abierto sus puertas para mostrarnos un poco del trabajo que viene haciendo durante varios lustros ya. No, probablemente desde los 12 años. Desde los 12 años, acá está su cancha de básquet. No, tengo un niño acá que lo quería mucho, un hijo de la señora que me atiende. Porque si no puede así, sería. Vamos a ver aquí el. No, acá no vienen porque esto sí es un desastre. Ya, entonces. Es un desastre.
Nos vemos en otro momento, muchachos, cuídense.